la muerte de la famosa comediante Carla Luna, mejor conocida por su papel de las lavanderas como la Comare Morena, dio mucho de qué hablar. Todo esto por la puñalada por la espalda que tuvo por quien ella consideraba su mejor amiga y hasta su hermana. Y es que se sabe que Carla Panini le bajó el novio a Luna, Américo Garza, con quien Luna procreó dos hijas. Tras la muerte de Luna, su última voluntad, y como ella lo expresó en diversas ocasiones, luego de perder una batalla que tuvo contra el cáncer, era que al morir sus hijas no fueran separadas de sus hermanos mayores, que fueron producto de otra relación. Y es que recordemos que en cuanto se dio la noticia de que Luna había perdido la vida, otra terrible noticia invadió a su familia. Luego de que Américo Garza se llevó a sus hijas, a pesar de que la madre de Carla Luna le pedía que se las dejara. Después de esto se dio a conocer a las niñas como desaparecidas, ya que no se sabía dónde se las había llevado, pero fue solo cuestión de días para que saliera a la luz un video donde se les podía ver a las pequeñas conviviendo con su padre Américo Garza, junto a la también comediante Carla Panini, como una familia feliz. Fue hace ya bastantes meses de todo esto, y mientras el tiempo pasaba, la abuela y los hermanos de las niñas llevaban una pelea legal contra Américo Garza para ganar la patria potestad de las menores. Pero ahora algo que nuevamente ha molestado al público es que este caso ya se cerró y se dio a conocer lo que nadie esperó que pasara, pues diversos medios aseguran que un juez en Monterrey determinó que la patria potestad de las niñas de Carla Luna le corresponden a Américo Garza, padre biológico de las niñas. Para la familia de la fallecida comediante, esto es un duro golpe. Sin embargo, después de la demanda legal, el juez determinó que las niñas corresponden al padre, pues él no ha cometido ningún acto en perjuicio de ellas. ¿Y a ustedes qué les parece que las hijas de Carla Luna ahora estén viviendo con la lavandera güera después de todo lo que le hizo sufrir a su madre? Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.